onda, gente? ¿Cómo están? Soy Sarraf y estamos en un nuevo video, en este caso de un airdrop nuevo que hay, que va a tener más de 200 mil dólares, o 200 mil dólares exactamente, en premios, en este caso en tokens, que van a ser el token de ELT y el token de GP. ¿Quién es el que está haciendo este airdrop? Para que vean que es relativamente de confianza. Bien, es alguien que ya estuvimos viendo en el canal, los desarrolladores de ZK Race. Quédense en el video porque en un momento les voy a mostrar un sorteo de 100 dólares para todos los que se registren con mi código de referido. Evidentemente esto es una publicidad, pero bueno, mientras más se registren y mientras más hagan el airdrop, más me van a estar ayudando primero al canal. Y segundo, que es un airdrop gratis y súper fácil de farmear, así que no pierden nada, o sea, no es que tienen que comprar algo, tipo, es completamente gratis. Bien, vamos a ver entonces. El token de Elde es para Elder Glade, que en este caso es un MMORPG un poco más retro, un poco más estilo más viejo. No tiene por qué ser peor necesariamente. A mí me hace acordar un poco lo que es Wild Forest, pero a ver, obviamente salvando diferencias más que obvias, me parece que medio de la temática va por ese mismo estilo. Bien, y después tenemos Duels Arena, que es un MMORPG uno contra uno, más de los clásicos, más de ir y cagarte bien a trompadas. Los modelos están bastante buenos, están bastante lindos. Falta todavía que revelen un poco de gameplay del juego y de cómo va a ser, pero por lo menos lo que estamos viendo en las imágenes me gusta más que el de Glade, por lo menos mí personalmente. No quiere decir que ninguno de los dos vaya a ser un mal proyecto. Ahora, ¿cómo hacemos entonces para participar en este airdrop de 200 mil dólares aproximadamente? O sea, poquito más, poquito menos, depende del valor del token, ya lo sabemos, pero siempre va a ser 200 mil al momento de entregarse. Lo primero que tenemos que hacer es venir a esta página, van a tener el enlace en el primer comentario y en la descripción de este video, que evidentemente va a ser el link de referido para poder ayudar al canal. Si no, vienen acá a la parte de invite, copian el link de referido y se lo pueden pasar a sus amigos si quieren. O sea, ustedes se registran con el mío y sus amigos se registran con el de ustedes, lo cual a ustedes les va a venir bien, así que mándenle. Bien, después tenemos lo esencial, linkear la wallet. Venimos acá, link wallet, acuérdense lo que siempre les digo, pueden armarse un perfil o traten de hacerlo con alguna hot wallet que lo usen siempre, bien, sobre todo para nada, prácticas de seguridad que es importante mantener. Acá agarro, firmamos. Vamos a esperar a que se linkee. Puede ser que tarde un poquitito mientras vamos leyendo las reglas para que vean bien. Bueno, las recompensas. Después dice completar todas las tareas. O completar tareas, no dice todas. Para ganar puntos. Evidentemente, mientras más puntos tengas, más recompensas vas a ganar. Cualquier actividad sospechosa los van a poder bañar. Así que nada, si descubren algún hack, algún exploit en la página, no se abusen, no sean boludos. Y tengan paciencia porque tarda en verificar algunas cosas. O sea, hay misiones que, por ejemplo, unirte al Telegram. Capaz que tardás. No me tomo la wallet, vamos a linkarla, ¿no? Capaz que tardás, no sé, 5 minutos en tomarte la misión como valía. Pero bueno, nada. Acá firmamos. Ahora sí, nos toma bien. Y vamos al Twitter, por ejemplo. Vamos a agarrar Twitter. Vamos a tratar de loguearlo. Autorizar aplicación. Y ya estamos. Bien. Con esto ya nos deja la aplicación autorizada. Completado. Y se fijan, ya nos dio nuestros primeros 10 puntos. Ahora vamos a ir a completar. Bueno, vamos a linkear Discord, Telegram. Acá, por ejemplo, es seguir a Duels Arena en Twitter. Vamos a venir acá. Le damos clic. Es una especie de Moku. Bien, con poco más de recompensas en este sentido, porque al final es un airdrop. También Moku muchas veces haces los puntos para ganarte la posibilidad de ganarte alguna recompensa, o simplemente ir a cambiar a claimear la recompensa. Bien, tocamos ahí, acá click to verify, va a tardar un rato en verificar. Bueno, mira, bastante rápido, bastante sencillo. O sea, ahí tenía un disclaimer como de que che, podemos tardar, pero a los palos va, Vamos con esta de nuevo, seguir, tiki, verificar. Y vamos a ver que literalmente nada. Bueno, esta está tardando un poquitito más. Le está costando. Bien, voy a cerrar esa pestaña para que no quede abierta. Voy a meterte un poquito. Ah, mira, cuando la cerras te lo toma. Bueno, ya tenemos nuestros primeros 50 puntos. Y después, muy importante, que yo no se los dije hasta ahora, pero tienen misiones diarias y misiones semanales. Les termino de explicar esto y pasamos con el tema del sorteo. Bien, en estas misiones diarias y semanales, lo que tienen son como busteos. Fíjense acá dice por 5 boosts en tus misiones. Este es en el caso de hacer un TikTok y le tiene, o te medio que te le tiene que verificar la cuenta de, en este caso, de ZK Race, porque recuerden, están todos los proyectos interconectados, pues son la misma incubadora barra aceleradora de proyectos. Entonces, si vos haces un video enfocando la pared, hablando de algo en específico, y no te lo van a tomar como un video, tipo, le tenés que poner ganas, le tenés que poner onda, tenés que hacer cositas. Y después tenés otras cosas bastante específicas. Por ejemplo, poner un meme de ZK Race, hacer algún TikTok de Elder Glade, y lo mismo, un meme de Elder Glade acá. No sé, por ejemplo, linkear un Twitter post, que supongo que será una respuesta, si no me equivoco. Vamos a ver, acá.
No, likear, no linkear. Nada que ver, soy un disléxico. Bien, nada, lo likeas y bueno, se le chequeó bastante rápido. Y así lo mismo con todas las misiones que hay. Yo me voy a poner a hacerlas ahora. Quería que esté todo limpio, digamos, para el momento de hacer el video, que no me quede una sola misión, porque si no, no tenía sentido. Ya me había farmeado absolutamente todo. Pero bueno, son misiones bastante fáciles y bastante sencillas. Ir y dar un like, ir y dar un retweet, ir y hacer un video, o hacer un TikTok, o hacer un tweet. Nada. Cosas facilísimas, ¿bien? Para las misiones de Discord y Telegram es un poco más de lo mismo. Tocas acá, linkeas las redes. No me voy a poner a hacerlo en el video, sino va a durar 55 años y es lo mismo de siempre. Bien, recuerden utilizar alguna cuenta Smurf, les digo yo, para los airdrops. Muchas veces pueden hacerse un perfil de Chrome específicamente para los airdrops, alguna cuenta de Twitter para airdrops, alguna cuenta de Telegram, de Discord. En este caso, los permisos que te pide para Twitter, los permisos que te pide son bastante específicos, por ejemplo, poder hacer un tweet. Entonces, nada, muchas veces lo más conveniente es tener cuentas separadas y poder, obviamente, participar de los airdrops, no perderte la oportunidad con una cuenta de Twitter nueva. Bien, en este caso, bueno, queda Discord, queda Telegram. Ahora, ¿qué pasa con el sorteo de los $100 que les dije? Seguramente se acuerden que hace un par de semanas, creo que fueron 2 semanas aproximadamente, hice un video sobre ZK Race, que también fue un poco la introducción acerca sobre W3 Forge, y ya sacaron un sistema de referidos. Así que con los chicos de T2 Latam vamos a estar haciendo un sorteo de $100 entre todos los que se registren acá en la página de ZK Race. Es súper simple, linkean una MetaMask, una dirección de MetaMask y ya está, no les va a pedir muchas cosas más para registrarse. Así que nada, yo acá puedo ver la gente que se registró. Bueno, ahora no se registró nadie, evidentemente, pero todo el que se registre va a entrar para estar participando directamente, o sea, ya porque sí, en ese sorteo. Y no me olvido de que les había prometido un sorteo de $20 en los comentarios, así que vamos con los resultados de ese video. Acá está el video que les había prometido, $20 en los comentarios, 109 comentarios. Vamos a agarrar el generador automático, número mínimo 1, número máximo 9, y vamos a sacar un número de comentarios. Obviamente, a ver, espero que salga un número relativamente bajo, porque sale 107, me corto las 14, ok. Estamos bien. A ver, comentario 14. El mío no cuenta, evidentemente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahora sí, muchachos. La deuda va a quedar saldada en cuanto Berserker nos pase su wallet para mandarle la dirección. Así que, bueno, ya saben, acá los sorteos se pagan. No le voy a cagar la plata a nadie, así que nada, si yo les digo que les voy a dar algo, se los voy a dar. Así que, gente, espero que les haya gustado el video. Farmen el airdrop, regístrense con mi link que está en el primer comentario. Evidentemente van a estar ayudando y van a estar apoyando el canal. Bien, eso fue todo. Yo soy Sarraf y nos vemos en el próximo video.